Buenos días, buenas tardes al pueblo de Nicaragua. Daremos lectura a la nota de prensa número 43-2018. La Policía Nacional, en cumplimiento a su misión constitucional, informa al pueblo de Nicaragua que continúa brindando atención a las denuncias, agilización vehicular, levantamiento de accidentes de tránsito, trámites policiales en unidades, asimismo en kioscos tecnológicos y página web, certificados de conductas, licencias de conducir, placas y circulación de vehículos. Ayer miércoles 6 de junio, en labores de vigilancia y patrullaje de seguridad en el campo, se incautó 101 libras de marihuana. En el Triángulo Minero, municipio de Bonanzas, comunidad Vesubio, a 22 kilómetros en el casco urbano de Huigal, de Bonanza, 3 de la tarde fueron detenidos Mario Antonio Hernández Martínez, de 25 años de edad, Javier Urbina Zamora, de 22, Elian Montenegro Aldana, de 21 años, y Yader Suárez López, de 23 años. Viajaban en automóvil Hyundai, color celeste, placa RN-110-04. Al realizar inspección del vehículo, se detectó en la cajuela 4 sacos color rojo conteniendo 81 libras de marihuana. Asimismo, se les ocupó una escopeta calibre 20, marca Remington, la que portaba de manera ilegal. En la región autónoma del Caribe Sur, municipio de Cornaila, entrada principal al barrio Vicente, 75 metros al suroeste, a las 5 de la mañana, fue detenido en la vía pública Clare Severi Tinoco, de 40 años. Cargaba saco macén conteniendo 20 libras de marihuana. Ambos casos remitidos al Ministerio Público para su judicialización. Se brindó cobertura a 50 accidentes de tránsito, 43 en Managua y 7 en los departamentos. Lamentamos el fallecimiento de una persona y un lesionado. Capturamos 6 delincuentes circulados por asalto, incautación a 7 armas de fuego y 30 armas blancas. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Managua, jueves 7 de junio del año 2018. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Así también daremos lectura a la nota de prensa número 44-2018. La Policía Nacional hace del conocimiento del pueblo de Nicaragua de actos terroristas y crimen organizado cometidos por grupos delincuenciales con armas de fuego, morteros y bombas molotov que alteraron el orden público, la paz, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. El día miércoles 6 y las primeras horas del día de hoy, jueves 7 de junio del año 2018. En el municipio de Masaya, a las 12:35 de la tarde de ayer 6 de junio y horas de la madrugada del día de hoy 7 de junio, en la delegación policial Masaya, grupos delincuenciales y encapuchados con armas de fuego, morteros y bombas molotov asediaron y atacaron la delegación policial, siendo repelidos y dispersados por fuerzas policiales, resultando lesionados de estos grupos terroristas con impacto de mortero un oficial de policía. A las 8:40 de la noche, en las instalaciones del Silais, costado oeste del Estadio Infantil Guaracha Castellón, grupos delincuenciales y encapuchados con armas de fuego mortero robaron medicina y asaltaron a los trabajadores que resguardaban el local. En el departamento de Chinandega, a las 8:35 de la noche, en el sector de San Agustín, grupos delincuenciales y encapuchados con armas de fuego artesanales, morteros y bombas molotov que mantienen tranques en ese lugar, protagonizaron pleito entre ellos, resultando fallecidos por impacto de arma de fuego Marco Antonio Padilla Díaz, de 18 años, y el adolescente de iniciales CLB, de 15 años, 3 lesionados. Asimismo, incendiaron la oficina de la Dirección General de Ingresos y pobladores apoyaron a apagar el incendio. En el departamento de Celaya Central,
a eso de las 2:10 de la madrugada del 6 de junio, en el kilómetro 250, municipio de Muelle de los Bueyes, grupos delincuenciales encapuchados con armas de fuego artesanales, morteros y bombas molotov que mantienen tranques en ese lugar, luego de atentar contra la vida de los pobladores, reclamaron su derecho al trabajo y de movilizarse libremente. Secuestraron a los ciudadanos Germán Alexander Ramírez Macís y Juan González Salazar. A las 3 de la tarde fueron liberados. En el departamento de Granada, municipio de Granada, 9:30 de la noche, en las instalaciones de Maxi Palí, grupos delincuenciales encapuchados con armas de fuego artesanales, morteros y bombas molotov, movilizándose en autos, motocicletas y a pie, asediaron el supermercado Maxi Palí con intenciones de saquearlo, siendo repelidos por guardas de seguridad con el apoyo de los pobladores de barrios aledaños. Sujetos encapuchados con armas de fuego morteros mantienen tranques en diferentes departamentos del país, continúan cobrando peaje, dañando la infraestructura vial, vehículos privados y estatales, violentando el derecho constitucional al trabajo y la libre circulación en todo el territorio nacional. La Policía Nacional hace un llamado a respetar la vida, la propiedad pública y privada, el derecho de las personas a circular libremente en todo el territorio nacional y reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Managua, jueves 7 de junio del año 2018. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Hasta aquí la nota de prensa número 44-2018. Muchas gracias.